me trajeron pan dulce y budines y no me dejan comer. Porque estoy con nuestra nutricionista, la querida Gabriela Basterra, la licenciada. ¿Cómo estás, Gaby? Pero muy bien, Gaby, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y bueno, esto que viene, que ya llegan las fiestas, que no puedo creer que ya estemos a una semana prácticamente. Sí, ya estamos cerquita, entonces ya están los festejos previos, ¿sí? Bueno, sabemos también que por los partidos también nos andamos juntando mucho. Y con la ansiedad. Y bueno, y las despedidas de año y demás. Y bueno, ¿y qué es lo que más se consume en esta época? Justamente pan dulces, budines. Y bueno, y por ahí nos preguntamos si nos estamos cuidando, ¿podemos comer? ¿Cuánto podemos comer? ¿Hay que preferir aquellos que son más bajos en calorías? ¿O si quiero comer el común, lo puedo comer? Bueno, todas esas preguntas que por ahí surgen, por ahí, si nos estamos cuidando, la respuesta es sí y no, porque hay que ver qué vamos a tener en cuenta. Si vamos a tener en cuenta los nutrientes o vamos a tener en cuenta las calorías. Ok, perfecto, porque tampoco es cuestión. El budín, por ejemplo. Abrís el budín y en tres pedacitos ya te comiste todo el budín. Exactamente. Bueno, eso también, las porciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, les corté más o menos cómo serían las porciones de budín. En este caso, un budín marmolado. ¿Comer esos cuatro? No. Ahí sería. La porción es una rodaja, como dice el paquete. No. ¿Cuántas calorías creen ustedes que tiene una rodajita de ese budín? No sé, un montón seguro. Porque me... No, 200. Entre 200 y 250 depende. Casi adivinó Agustín. Casi, estuvo cerca. Y como cerca. No adivinó, no va a degustar. No va a degustar, claro. Ahora, a ver, vamos por el pan dulce. ¿Cuánto crees vos que la rebanada de pan dulce? Y si el budín tiene 200, la del pan dulce tiene que tener 400, porque es más grande, porque tiene... ¿Puede ser? Estuviste cerca. 300 calorías. 300 calorías. No, viste, Agustín tampoco ganó. No ganamos ninguno de los dos. Bueno, Gaby, ¿y entonces lo ideal es comer una sola rodaja? Bueno, a eso es lo que voy. ¿Qué pasa? Imagínense que si comemos dos rodajitas de budín, vamos a tener alrededor de 400 calorías. Ajá. Y si comemos dos rodajitas de... dos rebanadas de pan dulce son alrededor de 600. Es un montón. Un montón. Teniendo en cuenta que una dieta normal para un adulto promedio es de 2.000 calorías. Okay. Entonces... Por día. Por día, claro. Entonces, si nosotros nos estamos cuidando, lo que tenemos que recurrir, si vamos a hablar en calorías, es al disminuir las calorías que vamos a consumir y gastar más, ¿sí? Al déficit calórico. Tenemos que recurrir al déficit calórico, claro. Que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Por un día que ustedes consuman, no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Las otras comidas que vamos a comer en el día. Ajá. Entonces, si vamos a comer budín o pan dulce el día de hoy, vamos a tratar que las otras comidas, por ejemplo, si comemos en el desayuno, que las otras comidas sean de bajas calorías. Okay. Entonces, al finalizar el día, no estamos tan lejos de las calorías totales que deberíamos consumir. Uh-huh. ¿Sí? Si somos personas que nos estamos cuidando, por ahí tenemos que disminuir de esas 2.000 a 1.500, entonces obviamente que tenemos que reducir. O sea, hay que mantener como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, exactamente. Ahora, hablando de nutrientes, no nos aporta ningún nutriente. O sea, nos aporta azúcares, o sea, carbohidratos, nos aporta grasa, ¿sí? Porque para que tenga la palatabilidad característica del pan dulce, de este tipo de alimentos, tienen que tener grasa. Y también el azúcar de las frutas, ¿no? Si tiene frutas. O por ahí el azúcar del chocolate, los chips de chocolate, bueno, eso ya va a ir variando, pero no nos aportan cantidades significativas de nutrientes así importantes. O sea, nada positivo. Nada positivo. Más que el placer de degustarte un rico pan dulce, un rico budincito. Gaby, ¿y tiene que ver, por ejemplo, tienen menos calorías o sería como menos el impacto si fuera... viste que tenés con pepita de chocolate, con frutas abrillantadas, con frutos secos. Sin nada, marmolado o todo es medio lo mismo. Y todo es medio lo mismo porque, bueno, los chips de chocolate tienen muchas calorías también. Capaz que no tienen tanto azúcar, pero sí tienen mucha grasa.
Y bueno, las frutas tienen más azúcar, los frutos secos tienen más grasa, entonces ahí va a ir variando. Y lo que tiene que ver con aquellos que no tengan nada, igual es harina, sí, igual es dulce. Igual es azúcar, azúcares. Claro, es un pan dulce, digamos. Un, o sea, pan dulce, como comer cualquier otro, bueno, tipo de pan, pero con azúcar. Viste que solamente comemos en la Navidad. O sea, totalmente. O en el mes de diciembre, enero. Es en esta época del año también. En esta época, bueno, justamente por eso esta vez no traje nada dietético. Traje lo que realmente por ahí consumimos. Y para que nada más seamos conscientes de que tenemos que equilibrar las porciones y que tenemos que saber elegir qué alimentos vamos a acompañar el resto del día y organizarnos. Okay. Entonces, si por ejemplo sabemos que esta noche tenemos una despedida de año, probablemente de postre querramos degustar algún pan dulce, o porque fulanito hace pan dulce casero, claro, queremos probar... obviamente que es válido, obviamente estamos en la época y también es un mimo que nos hacemos, y por qué no darnos permitido, obvio que sí. Pero saber equilibrar en el día, nada más. Y tener cuidado, porque por ejemplo, viste que en alguna reunión o mismo la cena de la Navidad tenés, bueno, el postre, o sea, comiste, ¿no? La cena. Por ahí tenés el postrecito, que puede ser una ensalada de fruta, que puede ser un helado. Sigue la noche, viene el pan dulce, vienen las confituras. O sea, es todo como una suma de cositas ricas que nos gustan comer, ¿no? Y ahí como también equilibrar, o como uno o como el otro. Exactamente, saber elegir qué es lo que más nos gusta y eso consumir. Total, tenemos también... año nuevo, o tenemos los días previos o posteriores para seguir degustando otras cosas, pero por ahí no está bueno tampoco mezclar tanto, porque sí. Bueno, el calor, sumale a que quizás te estás cuidando los días anteriores, entonces puede generarte una indigestión, aparte esto tiene muchísimas calorías, más el calor puede generar algún tipo de malestar. Claro, gastroenteral, digamos. Claro, es como todo muy pesado. Y sumado a esto, las altas temperaturas de nuestra región, al menos, ¿no? Imagínate una noche donde, o un día donde tengamos entre 40, 40 y algo de grados. Esto es como también muy, muy, muy pesado, ¿no? Sí, es muy pesado. Por eso justamente quería hacer hincapié en lo que son las calorías, ¿sí? Porque es energía. Que si no la vamos a consumir, obviamente, y nos estamos cuidando, vamos a justamente guardarla en forma de grasa en el cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta eso de no abusar y no comer todos los días. Exacto. Porque por ahí tenemos, y el hecho de tener, queremos desayunar y merendar. Ay, tal cual, tal cual. No te está mirando también el Papá Noel, Lo tenés ahí al lado y no sé si le gusta. No, le está gustando la idea. Le está gustando la idea, pero bueno, justamente ese es mi consejo, que traten de hacerlo una vez a la semana o dos veces a la semana, y controlarse en las porciones y saber con qué alimentos por ahí acompañar en el día. ¿Qué alimentos pueden tener menos calorías? Obviamente que todos los vegetales y todas las frutas. Entonces, por ejemplo, un almuerzo liviano previo a la noche de Navidad, por ejemplo, puede ser una gran ensalada de muchos colores, quizás hoy, con algo de pescado, claro, y ya. Ah, bien, bienito. Hoy hice eso, una ensalada de rúcula, zanahoria rallada y tomate. Solo eso. Se me acabó el gas, o sea que... No te tenía obligaron. Otra opción, exactamente, no tuve otra opción. Una rica ensaladita, bien fresca. Pero está bien, está bueno porque uno viene liviano a la siesta, es cierto. Es importante, bueno. Tampoco te dan ganas de dormir ni nada, estás como más despierta, ¿o no? Sí, porque tengo por ahí hambre. Cuando... Y sí, porque por ahí cuando comemos algo con muchas calorías o muy pesado, viste que te das un poquito más de sueño. Sí, no, por supuesto, esos días de invierno que nos comimos antes el guisito, al mediodía, la siesta, queremos estar acá con la frazada. Así bueno, es. Gaby, qué bueno estos consejos para seguir recordándole a la gente que lo importante también es de poder regularse. Regular y disfrutar, o sea. Sí.
Sí, se puede disfrutar, pero hay que ser organizado, nada más. Bien, eso me gustó. Y no quedarse con las ganas, comer, pero chiquitito en todo caso, o porque cuando nos quedamos con las ganas es como un efecto, contra, nos puede dar ese efecto que después nos abalanzamos, ¿no? Sobre la comida. Así es, tampoco hay que obsesionarse tanto en no comer algo que nos guste. O sea, sí, podemos, pero regular con lo otro, porque por ahí, durante todo el día, si anotamos lo que comemos, había sido que comimos todo chatarra nomás y no está bueno, ¿sí? Así que bueno, les aconsejo eso, que elijan los alimentos y que se organicen. Bien, Gaby, y siempre acompañar con un poco de actividad física. Siempre, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, Gaby, y la gente que te quiera hacer consultas directas, te encuentra. Estamos viendo tus contactos y dónde ahí me pueden encontrar en gabybasterra.nutri en el Instagram o en glg.refugiosaludable en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias, Gaby. Muy elegante. Ay, puede ser, gracias. Por ejemplo, un vestido ideal para Navidad. Exactamente, para la noche de Navidad. Sí. ¿De dónde es? Esto es de Fiore Vela, así que le mando un beso a Sandri y los invito a que vayan a ver todas las cositas nuevas que trajo. Está por la calle Córdoba, casi Irigoyen, así que vayan a chusmear, que tienen unos vestidos espectaculares. Ay, me encantó, Gaby, ese juego con Papá Noel y todo. Ay, viste, ahora me voy a sacar fotos. Bien, Gaby, escucha una cosa, porque sí, con toda esta locura mundialística que estamos viviendo, no quiero que ni vos ni la gente deje de participar para ganarse Despacio Casa un colchón de dos plazas, que es una locura, Gaby, porque aparte participas sin obligación de tener que realizar alguna compra. Lo que sí tenés que hacer es ingresar al sitio web de Espacio Casa y ahí ingresas, hay un link que es específico para el sorteo y estás participando porque el día sábado se va a realizar el sorteo y te podés llevar este gran regalo. Imagínate gratis un colchón de dos plazas de Espacio Casa. Y si además querés renovar, por ejemplo, tus almohadas, tu somier, no sé, edredones, acolchados, sábanas, igual podés pasar por alguno de los locales ubicados en las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones. Y todo lo que compres aquí en la ciudad de Corrientes te llega en el día a tu casa. No tenés que estar esperando. Viste que a veces haces una compra y tenés que estar esperando unos días. Que le llegue a ellos la No, te llega en el día. Espacio Casa. Y no te olvides de participar para ganarte ese colchón fantástico de dos plazas y sin obligación de compra. ¿Nos vamos a una pausa, Gaby? Claro. Comemos el pan dulce mientras tanto. Ya volvemos.